Bueno, yo quería comentarte, me extrañó mucho esa pregunta, porque la huelga de septiembre del año 72 fue puramente obrera, ¿no? No se unieron otros grupos sociales. Por ejemplo, unos meses antes, en marzo del 72, después de la masacre en Ferrol, pues el comercio y tal paralizó la actividad, se paralizó toda la ciudad. Eso lo intentamos en Vigo, pero no lo logramos. Entonces, digamos que se trata de una movilización puramente obrera, ¿no? No solo de los trabajadores de las grandes empresas, sino también de empresas de menos entidad que se vieron arrastradas a la movilización huelguística, ¿no? Es que bueno, yo te lo preguntaba un poco porque bueno, viendo un poco las informaciones bueno, estuve viendo bastante sobre el tema de la información de la Voz de Galicia, que bueno, hice un seguimiento ahí bastante poco exhaustivo de todos los paros. Y bueno, hubo detenciones de estudiantes. De hecho, te preguntaba y bueno, te lo tenía para después el tema de, bueno, un chico que estuvo, vi que estaba bastante, o sea, lo detuvieron y estuvo bastante tiempo, de hecho casi. Creo que lo soltaron en torno a octubre, ya cuando habían pasado las cosas, y bueno, cuando ya se retomó un poco la actividad, y bueno, me llamaba la atención, y bueno, creía que de alguna manera sí que pues, los estudiantes se habían un poco involucrado, Pues no. pero bueno. Yo creo que en ese caso debe tratarse de un militante, probablemente del Grapo. Creo que Elvira Landín me había comentado no hace mucho cuando di la conferencia sobre cómo hicimos la transición en Vigo en el Marco. Me había comentado que probablemente lo hubieran torturado y no sé si ese era ese estudiante de que hablamos. Pero claro, eso forma parte de toda una represión que se abatió sobre Vigo, donde detuvieron sobre todo la gente que vino de fuera, ¿no? Tanto Brigada Político Social como Policía Armada y grupos de choque de la Policía Armada detuvieron a todo lo que encontraron y tiraban del hilo que podían encontrar. Pero te puedo decir que, por supuesto, en Comisiones Obreras, que el único sindicato que estaba activo en aquel momento, no había estudiantes, por razones obvias, y en el Partido Comunista, que era donde estaba yo, pues tampoco. En mi caso no es ese, porque yo efectivamente había vuelto de Madrid 4 años antes. En Madrid era estudiante de ingeniería superior, pero ya era perito industrial desde el año 65, desde cuando tenía yo 18 años. No, nadie me definía como estudiante. Aparezco con toda la documentación, incluida la documentación represiva, como perito industrial, lo que hoy se llama ingeniero técnico. Por lo tanto, ya digo, fue una movilización estrictamente obrera. Ahora la represión cogió todo lo que encontró, es decir, y puede que algún militante que estudiante, pero más de un grupo político que otra cosa, porque el movimiento estudiantil tampoco existía en aquel momento, en Vigo, ¿no? Se formó, pero en los años siguientes. Por lo tanto, ya te digo, una movilización puramente obrera, para nuestra desgracia, ¿no? Porque ojalá hubiéramos conseguido paralizar la ciudad entera, ¿no? Pero la represión fue tan brutal que eso inhibió la solidaridad fuera de las grandes empresas y fuera de la clase obrera, porque la dictadura tenía a su favor el miedo que había por parte de la población a la acción de la secreta y de la policía. Y claro, sectores, digamos, menos combativos, menos acostumbrados a luchar en un contexto de dictadura, pues se echaron para atrás, ¿no? Falló la paralización de la ciudad porque además tenía que darse antes la paralización del transporte público, ¿no? Y era nuestra estrategia, era paralizar Vitrasa y a partir de ahí recorrer la ciudad para parar los comercios y alguna pequeña empresa que todavía no hubiera parado. Pero pusieron dos guardias civiles en cada autobús, ¿sabes? Es decir, se puso extraordinariamente duro. Se intentó y mucha gente fue
a la cárcel por eso, por intentar parar el transporte público. Y nosotros sabíamos lo importante que era, pero también el adversario también. Y esa batalla la ganaron ellos. Nosotros ganamos otras cosas, pero esa, la de conseguir que no se paralizara la ciudad, la ganaron ellos también porque no tuvimos demasiado tiempo. La huelga general duró 2 semanas. Y hablando un poco de éxitos que tuvisteis de alguna manera, bueno, ¿consideras un éxito la huelga del 72? Mira, por supuesto, es decir, en función del contexto histórico, es decir, estábamos en una situación en un contexto de dictadura donde todo estaba prohibido, es decir, la existencia de sindicatos, las asambleas, las manifestaciones, la información, las octavillas eran clandestinas, etcétera. Entonces, en un contexto además muy represivo, porque ya lo dije, vino mucha brigada político-social y mucha policía armada de fuera de Vigo y de fuera de Galicia, en un contexto así, haber aguantado la huelga general durante 15 días, pues ha sido un enorme éxito, ¿no? Contra la dictadura, porque el origen de la huelga del 72 es laboral, pero todas las reivindicaciones laborales se politizaban al momento porque no teníamos derecho, los trabajadores no tenían derecho a nada, y cualquier cosa que quisieran hacer, desde una octavilla hasta una reunión, y no digamos un paro, aunque fuera de 5 minutos, pues era ilegal, y entonces te ponían detener y despedir. En un contexto así, yo creo que ha sido una heroicidad y un enorme éxito haber conseguido aguantar desde la clandestinidad los dirigentes y los propios que aparecían en las asambleas, que dormían en otro lugar durante la noche, etcétera, haber conseguido mantener en los 15 días haciendo todos los días una gran asamblea de trabajadores de todas las fábricas, ¿no? Que bueno, que estaban perseguidas, algunas las disolvió la policía, pero la mayor parte de ellas no, y no faltó día que creo recordar que no hubiera una asamblea de coordinación obrera. Después celebrábamos otras reuniones más de coordinación, de estrategia, diariamente, pero la gran asamblea nunca se dejó de hacer en un contexto así, un gran éxito, ¿no? Único, porque ¿cuántos ejemplos en el tardofranquismo hay de una huelga general, de una ciudad grande que se mantenga así? Yo creo que este es el único caso. No sé, en el Bajo Llobregat hubo huelgas, pero también localidades más pequeñas, y ese es el gran éxito. Eso ha generado mucha conciencia de clase, mucha conciencia social, y ha enseñado a la clase obrera a cómo luchar por sus re justas reivindicaciones, y esas enseñanzas duran hasta hoy en día. Es decir, nos ha preparado no solamente para futuras batallas que todavía hubo que dar contra la dictadura, sino también batallas que hubo que seguir dando, pero ya en un ambiente, digamos, más relajado en un contexto democrático. Queda el tema más doloroso para el movimiento obrero de Vigo, que fueron los despedidos. En un principio eran 4.000, fíjate, una cantidad muy importante. Eso se ha ido reduciendo y pues quedó un número de como 10 veces menos o así. Algunos fueron readmitidos por la presión en determinadas empresas, etcétera, porque las empresas también, después de la vuelta forzada al trabajo, tenían interés pues en mantener cierta estabilidad laboral para producir, etcétera. Pero una gran parte de esos despedidos no fueron readmitidos oficialmente hasta la amnistía del año 1976 o 76 o 77, perdón. ¿Y eso qué quiere decir? Que fueron ahí unos 4 años muy duros para muchas familias. Probablemente ha sido el aspecto más terrible de la represión, la represión puramente laboral. Hay familias obreras que no levantaron cabeza, ¿no? Y todavía cuando celebramos a alguna actividad, conferencia,
yo recuerdo a Baldino recordarme en una de esas conferencias que di posteriormente ahí, dice que hay que insistir más en el tema del precio que hubo que pagar, o sea, el sistema de los despedidos. Entonces eso se resolvió, pero a un plazo no corto, inmediato. Y después la otra gran victoria es que con el año 1972 y la huelga general se inicia la transición en Vigo. Y los trabajadores no luchaban por la dictadura porque, digamos, eran demócratas y todo eso, ¿no? Que eso también, pero sobre todo porque sabían que para mejorar sus condiciones laborales necesitaban libertad sindical, libertad de huelga, libertad de manifestación, libertad de información. Y de hecho, cuando se consiguieron, hubo una mejora rápida de las condiciones laborales en general, en el conjunto de todo el Estado español. Por lo tanto, luchaban por sus intereses, claro, y la generosidad que tuvo la clase obrera en esos años fue que al mismo tiempo pues se sacrificaban por sus propios intereses, por sus familias, pero también por el bienestar del conjunto de la sociedad, cosa que no ha sido reconocido. Mira, tú y yo somos de Vigo, en Vigo está el, no sé si sigue allí, la escultura que a los trabajadores, pues colocó el alcalde Manolo Soto, pobrecito, murió no hace mucho. Y es lo único, ¿no? Que uno está allí en la plaza, allí yendo para Beiramar, allí, y el otro está en el tramo de la Gran Vía, en el tramo donde está el Corte Inglés, etcétera. Pero bueno, esos son excepcionalmente, eso es una excepción, porque generalmente la clase obrera, no solo en Vigo, en Galicia, en toda España, no le fue reconocida por las nuevas autoridades democráticas todo lo que habían aportado, lo que habíamos aportado a la conquista de la democracia. Se nos vendió la moto de que la democracia vino desde arriba, que cayó del cielo por un acuerdo entre 3 y 4, etcétera, que también los acuerdos son importantes, pero la democracia fue una conquista. Y si no, ¿por qué tardaron tanto? Porque nos costó sangre y sudor conseguirla. Por lo tanto, también el tránsito a la dictadura de democracia pues es una victoria de los huelguistas del año 70-72. Y en la parte del debe pues están los despedidos y esos 4 años que tuvieron que rehacer su vida, los que lo lograron, a veces emigrando, a veces como autónomos, etcétera. Y para ellos aprovecho, y como esto lo estamos grabando y lo vamos a difundir, para enviarles a ellos y a sus hijos un saludo fraternal. Oye, ahora que sacas un poco los despedidos, un poco las consecuencias, yo viendo un poco los números, efectivamente, de aquellos que, bueno, hablan de torno a unos 300 aproximadamente, que definitivamente, bueno, que fueron despedidos, definitivamente, hubo un número muy grande comparado con, obviamente, lo que es el total de trabajadores que fueron a los que estaban los jurados, ¿no? Entonces, ¿tú crees que de alguna manera, no sé, hubo cierta, bueno, no sé si persecución, decirlo de alguna manera, que a esos jurados de empresa, ¿no? Un poco esos representantes sindicales que parece que iban como, oye, muy hacia ellos, ¿no? Echándoles un poco las culpas de que eran un poco los que movilizaban, ¿no? Los que organizaban todo esto. Y en el fondo no dejaban de ser como algún otro trabajador, ¿no? Pero recibieron, digamos, quizá, o sea, sufrieron más las consecuencias, ¿no? Antes que los otros, ¿no? Sí. Bueno, trabajaban a la luz pública y eran conocidos por las fuerzas represivas, ¿no? Pero trabajaban a la luz pública porque el Partido Comunista decidió, yo qué sé, eso fue en los años ya 50 o 60, participar en las elecciones del sindicato vertical, que era el sindicato fascista, donde estaban tanto trabajadores como empresarios. Por lo tanto, se aprovechaban las estructuras del sindicato vertical para llevar adelante toda la lucha que dirigían las comisiones obreras y el Partido Comunista. De hecho, los dirigentes más que se movilizaban más en el sindicato vertical eran, a su vez,
los dirigentes de comisiones obreras y la mayor parte de ellos eran militantes comunistas. Y ahí efectivamente no hubo distingos ninguno, pero yo te puedo decir que si muchos de los detenidos eran jurados de empresa es porque eran de comisiones obreras y del Partido Comunista. Unos porque eran militantes que siguieron la orientación del partido de presentarse a las elecciones sindicales. Y otro, como Baldino Varela, porque ya estaba en el sindicato vertical, en plan crítico, etcétera, y se afilió al Partido Comunista, ¿no? Por lo tanto, ahora también te digo que no hubo distingos. Allí pasaron, ahora hace poco se va a celebrar, digamos, la historia del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, que antes era la cárcel donde nos metían en aquellos años. Y claro, o sea, el momento que más presos hubo allí fue cuando la huelga del 72, ¿no? Entonces, y no hacían distingos. Si algunos no nos cogieron es porque, bueno, si estábamos en el partido, como era mi caso, porque acaba de llegar Dorense, tampoco me situaban demasiado como responsable del movimiento obrero, porque lo que era el servicio de información que tenía la brigada política y social era cero, ¿no? Actuaban por la fuerza nada más, era una policía bruta y no tenía servicios de inteligencia, ni chivatos, algunos, pero pocos, no se enteraba de nada hasta que en general pasase, ¿no? Y después otros, como Baldino, por ejemplo, porque tomaba precauciones, las precauciones a las que estábamos acostumbrados y que no todos las tomaron, y es dormir cada día de la huelga fuera de casa. Yo tenía, digamos, un escalonamiento de casas, ¿no? Una que podía relacionar conmigo, después otra que menos. Donde estuve más durmiendo es en la casa de Daniel Paz, en Pereiró, que era un trabajador de Barreras, gruero, igual que mi padre, y donde grabamos parte de mi intervención en esa película Vigo 1972. Entonces, hombre, muchos teníamos experiencia de movernos en la clandestinidad, y después a la hora de movernos por Vigo, ir siempre por caminos donde no pasaban los coches, donde se veía poca gente, donde difícilmente te podía localizar la policía y la Brigada Político-Social de Vigo, que nos conocía perfectamente y que se estaba moviendo por toda la ciudad tratando de ver si nos localizaba. No hacían distingos. Si había muchos presos entre los jurados es porque eran los dirigentes del movimiento que estaban ahí, justamente porque esa era la orientación que teníamos, ¿no? De aprovechar para las estructuras sindicales para poder reunirnos libremente, aunque otras actividades, por ejemplo, yo que sé, para encubrir una asamblea de empresa, pues hablaba, por lo menos hablaba el primero, uno que tenía un cargo sindical legal, ¿no? Y cosas así, y de hecho para tareas de organización, ¿no? Una situación de huelga general que era sindical, pero que era política también, pero para una situación normal, claro, también se aprovechaban los locales del sindicato ahí en García Balcón, en Policarpo Sanz, ¿no? En Vigo, para reunirse la gente de una fábrica o gente de diferentes fábricas. Bueno, y yendo un poquito ahora a lo que es la actualidad ahora. De alguna manera, yo no sé cómo definiría la lucha sindical que se está practicando hoy en día. Bueno, hoy en día no es igual que en la época de Franco, ¿no? Es decir, hoy en día los sindicatos no solo están legalizados, sino que forman parte del entramado institucional del país. Entonces, digamos que eso era lo que queríamos, ¿no? Pero claro, también se puede morir de éxito, ¿no? Yo creo que a mí me preocupa mucho, porque han pasado 50 años de la huelga del 72, me preocupa mucho que se rompa la transmisión de las experiencias de lucha
sobre todo el movimiento obrero. El movimiento obrero en España tiene más de un siglo de historia, ¿no? Desde finales del siglo XIX, cuando se forma el primer sindicato de clase, que fue la UGT, con Pablo Iglesias, todo eso, de Ferrol, me refiero. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí hubo un momento de ruptura de la continuidad después de del final de la Guerra Civil y la generación joven que adquirimos conciencia social y conciencia política en los años 60, pues bueno, tuvimos un poco que empezar un poco desde cero otra vez, relativamente, porque los dirigentes del Partido Comunista hacían de puente entre la experiencia de la República y la experiencia de la democracia que queríamos reconquistar. Entonces, me preocupa que ahora vuelva a pasar lo mismo. Es decir, que se rompa la cadena, ¿no? Y aún en democracia, donde hay todas unas posibilidades de actuación sindical que no existían en la clandestinidad, debe, en mi opinión, mantenerse sobre una mesa con tres patas, es decir, movilización, negociación y asambleas, ¿no? La negociación es fundamental porque es la manera de conseguir resultados. La movilización es fundamental porque es la manera de romper las resistencias para conseguir una serie de mejoras, resistencias por parte de la patronal, incluso los partidos que les son cercanos, que generalmente los partidos de derecha. Entonces necesitamos presionar. Y no olvidar, y las asambleas son fundamentales. ¿Para qué? Bueno, para mantener informado a los trabajadores y que puedan, en un momento dado, debatir y decidir por votación, pues un convenio u otro planteamiento o reivindicación que planteen los propios dirigentes sindicales. Esas tres patas yo creo que hay que mantenerlas. Si no, la mesa se cae. Si no, la mesa se cae. Aunque es cierto que en lo tocante a la negociación estamos viviendo ahora en España una situación muy especial. Es que tenemos un gobierno de izquierdas, ¿no? Y además tenemos una ministra de Trabajo que es la mejor que hemos tenido desde la Segunda República, que además ha surgido del movimiento obrero gallego. Como todos sabemos, Yolanda Díaz es la hija de mi compañero y camarada Suso Díaz, que fue secretario general de Comisiones Obreras de Galicia. Y se han conseguido cosas fruto de presiones que vienen de muy atrás, como por ejemplo el ingreso mínimo vital, que más bien viene de los indignados y del movimiento antiglobalización, pero que los sindicatos apoyaban. Y eso es una gran novedad. Se está consiguiendo muy rápidamente la actualización a tramos y subida del salario mínimo, que es muy importante. Y está una batalla por pendiente que es todavía más importante, que es en la nueva reforma laboral que se está preparando, pues reducir drásticamente la temporalidad en los trabajadores, sobre todo en los trabajadores jóvenes en España. Entonces es una ocasión de oro, porque además esas cosas no surgen por la negociación de un convenio, ¿no? Sino se surgen por la propia dinámica política. Claro, esos partidos que ahora gobiernan, Unidas Podemos y PSOE, han sido votados en su mayor parte por trabajadores. Entonces esas cosas son unas vías políticas para conseguir mejoras, en este caso laborales, que no podíamos soñar, ya no digo en época de dictadura, es que no podíamos soñar en épocas en las que gobernaba el Partido Popular, y hay que aprovecharlas sin perder de vista las patas en las que tiene que apoyarse el movimiento obrero. Movilización, asambleas y negociación sectorial, por empresa, en fin, con gobiernos autónomos, etcétera, ¿no? Por lo demás, yo echo de menos una mayor presencia pública y política de los sindicatos en temas que no sean estrictamente laborales. Todos sabemos que los sindicatos piden el voto para las formaciones de izquierda, cada vez hay elecciones,
Y después de alguna manera apoyan el movimiento de los indignados, más o menos, apoyan el movimiento, las movilizaciones feministas, apoyan las movilizaciones ecologistas, etcétera. Pero desde un poco, desde la retaguardia un poco, ahí yo ahí tengo cierta nostalgia, porque en mi época, que era, existía una dictadura que por nada del mundo quiero que eso vuelva, pero obligado por las circunstancias también, pero por convicción, el movimiento obrero asumía las reivindicaciones de otros sectores y era activo con otros sectores sociales, en lucha, etcétera. Es un poco se ha perdido, porque claro, ese es el peligro que tiene el sindicalismo en democracia. Las ventajas las me acabo de referir a ellas. Y el peligro es que se burocratice, que se reduzca a la negociación entre cúpulas, etcétera, que se separe de la base sindical, de la base laboral, de otros movimientos sociales. Y yo confío en ese sentido a la gente de mi generación. Pero es que la gente de mi generación que ha dirigido el sindicato, pues en Vigo, por ejemplo, el último en ese sentido fue Antonio Pepe Camiselle, Merreyo, ¿no? Claro, es gente que vivió el 72, ¿no? Y entonces pues es más fácil. Pero ahora, no digo, no lo quiero decir críticamente, pero ahora vienen generaciones más jóvenes que han vivido las huelgas contra Franco de los trabajadores, pues siendo niños o siendo adolescentes, ¿no? Que pues, de alguna manera, pues les han sido transmitidas por sus familias, les han sido transmitidas en general por el propio sindicato. Pero quiero decir que eso, conforme se produce un cambio generacional, puede ser como una pelota que la haces botar y al final ya no vote. ¿Comprendes? Y ahí es donde creo que también los sindicatos tienen que estar muy vigilantes y mantener vivas las tradiciones de lucha del movimiento obrero, que, bueno, son 5 años, son 50 años de la huelga del 72, pero que, bueno, todavía no están tan lejos, pero para una generación siguiente y para la otra que viene después, pueden quedar demasiado lejos y pueda pasar en el movimiento sindical lo mismo que está pasando con las generaciones más jóvenes en la sociedad en general. Y es que se creen que la democracia en su momento cayó del cielo, se creen, digamos, la tesis oficial de la transición que la trajo el rey Juan Carlos con Adolfo Suárez y con Felipe González y con las negociaciones con Carrillo y todo eso, que hubo algo de eso, pero no fue lo fundamental para llegar a la democracia, porque la mayor parte, con la excepción de Carrillo y de otros y de algún otro, y el propio González, naturalmente, el resto estuvieron viviendo el franquismo hasta el último momento como Dios. Entonces, ¿qué quiero decir eso? Que no, gracias a la acumulación de presiones y de mucho sacrificio, se creó una situación donde ya era insostenible, digamos, la continuidad del franquismo. Bien, pues las generaciones jóvenes no, eso no lo entienden. Jóvenes, quiero decir más jóvenes que tú, Adrián. Y yo lo sé como profesor. Como profesor en la Facultad de Historia en Santiago, yo recuerdo que mis compañeros de historia contemporánea, yo daba clase allí, soy profesor de historia medieval, me llevaron a que le explicara cómo era la lucha en la época franquista. Y se quedaron ellos y yo estupefactos de la sorpresa, de las caras de sorpresas de los alumnos. No, no solo porque un profesor que es medievalista le explicara eso del franquismo, que es más de contemporánea, ¿no? Sino sobre todo porque es que no, por falta de empatía, porque no lo entienden. Obviamente es un déficit en la enseñanza pública en España, porque esas cosas había que explicarlos ya en secundaria. Algún profesor por su cuenta lo hace, pero yo espero que lo que fue el franquismo y lo que fueron las luchas contra el franquismo, favorecidas por esa ley de memoria democrática que en este momento está ya en el Congreso de Diputados,
pues se les explique a la gente más joven, porque si no valoras lo que tienes, pues puedes perderlo. Fíjate tú, dice, no, es que aquí Franco, bueno, no, Franco no, pero tenemos aquí, se ha reorganizado la extrema derecha, tenemos al señor Abascal aquí, que es heredero directo, y hay gente del PP que también se siguen sintiendo franquista. Y fíjate tú, si puede haber peligros en el futuro. Un país que hizo su revolución democrático-burguesa, como decíamos cuando éramos jóvenes, en el siglo XVIII, como Estados Unidos de América, que fue una democracia antes que la Revolución Francesa, ha surgido ahora un presidente del gobierno que quiso dar un golpe de Estado, ocupando el Capitolio. ¿Quién lo podía imaginar? No, si no valoramos la democracia, si no reconocemos a los que lucharon por esa democracia, puede venir otra vez un sistema autoritario, no nos podemos imaginar con qué forma. Trump no fue el único presidente de ultraderecha elegido democráticamente. Están todavía con Bolsonaro en Brasil, y estuvo un tris de ganar la extrema derecha en Italia. Entonces, no, hay que explicar lo que fue la lucha por la democracia en España, y que esto, como nada en la vida, es eterno, sino es algo que hay que mantener, y no se mantiene algo que no se valora. Y que no pase, y volvemos a lo que estábamos hablando, y dejo ya aquí esta respuesta, y que no pase lo mismo con los sindicatos. Es más difícil, porque es muy difícil que un sindicalista hoy no sepa cuál es la historia del sindicalismo, y que hubo una dictadura, y que los derechos sindicales estaban abolidos y todo eso. Es más difícil, pero también es posible, sobre todo porque la gente más joven que entra en el mundo del trabajo entra de una manera muy, muy despolitizada y con poca conciencia. Tampoco los sindicatos es que están haciendo mucho para que esto cambie, pero es que eso es la generación más que son las generaciones que vienen después. En un momento dado se puede perder, y la gente solo puede acabar viendo a los sindicatos pues como una gestoría de servicios y como, bueno, unos representantes que hay que elegir para discutir el convenio, ¿no? Pues nada más. En ese sentido, es muy importante que se mantenga la cadena de la transmisión de las tradiciones de lucha, particularmente en el movimiento obrero, que ha sido el movimiento social más importante en todo el siglo XX. Otra cosa es que ahora hay otros movimientos también muy importantes, como fue el movimiento Los Indignados, como es el movimiento feminista, el movimiento ecologista, con menos peso en España, pero con mucho peso en otros países. Por lo tanto, las luchas siguen. Lo que pasa es que, claro, la clase obrera también no tiene el peso sociológico que tenía antes, y menos la clase obrera industrial. Pero ojo en ese sentido, porque la clase obrera sigue siendo el grupo social, yo hablaría más bien de clase social, que tiene más experiencia de lucha en la sociedad española. Otra cosa es que no se puede estar luchando todos los días, ni todos los años, sino que eso depende, etcétera. Pero lo importante es eso, mantener la cadena de transmisión de la tradición de lucha. Bueno, un poco en esas tres patas, ¿no?, que necesita un poco la lucha sindical. En el tema de las asambleas, claro, te quería decir un poco, o sea, preguntar de alguna manera, pues, ¿cómo valorarías un poco, bueno, que me contestaste ahora un poquito, ¿no?, con la gente joven, pero ¿cómo valorarías un poco la participación que están teniendo actualmente los trabajadores dentro de los sindicatos? Y también, de alguna manera, pues, también, si el trabajo un poco del sindicato a la hora de promover esas asambleas lo estaría haciendo bien, o de alguna manera, pues eso, ver que es importante y si las promociona de alguna manera. Bueno, pues hombre, habría que concretar.
en qué empresas, en qué lugar, en qué rama, etcétera, en qué momento. Pero desde luego, yo dudo que un movimiento sindical se pueda mantener sin asambleas, es decir, sin contacto con la base, con la base social. No, no solo con los afiliados, sino con la base, con la base social. Y surgen problemas, es que yo confío en que los dirigentes que saben de qué va, aunque sean más jóvenes, saben de qué va, pues tendrán que rectificar. En los prolegómenos de esta entrevista me comentaste la experiencia de la plataforma Trabajadores do Metal. Y digo, hombre, yo después de que hablaras, me lo comentaras, claro, busqué información y eso. Y yo creo que lo que ahí se denuncia, aunque sea de malas formas, porque fueron malas formas, el 1 de mayo fueron allí no dejando avanzar a la cabecera, cosas así. Pero independientemente de las formas, que yo espero que los dirigentes sindicales de Vigo que le presten atención, porque algo pasa, es decir, algo pasa. Si alguien se queja de que no se hacen asambleas, de que se está negociando un convenio y no se informa a los afectados, etcétera, es que eso no queda otra que prestarle atención y volver a lo que es la tradición del movimiento sindical, de movilización, de asambleas y de negociaciones, ¿no? Por lo tanto, no me atrevería a juzgar, digamos, el caso concreto, porque, como sabes, vivo desde hace unos años en Vigo. Me vine aquí para dar clases en Santiago de Compostela. Vine para aquí para dar clases en la Universidad de Historia. Y no estoy tan seguro, pero no, pero es un asunto que me preocupa, ¿no? Porque realmente, en cuanto a afiliación, los sindicatos pues podían mejorar, pero hay cierta afiliación también porque está todavía trabajando una generación cercana a los que fundaron los sindicatos, etcétera. Pero el problema es este. Por un lado, que se mantengan las mejores tradiciones de lucha participativa en el movimiento obrero, que en la medida que eso fuera general sería inquietante para el futuro de los sindicatos. Y otra cosa también es que no se haga frente con claridad a dónde está el verdadero problema del movimiento obrero, que no es solo el tema de la participación, es el tema de los jóvenes, porque es que entran en contacto con el aparato productivo. No de una manera estable, ¿no? Sino transitoria, porque son temporales, porque son precarios o simplemente están parados. Y esa gente no se sindica, es decir, no se afilia a un sindicato generalmente. Bueno, a lo mejor algunos temporales en algunas empresas, pero generalmente no se afilia. Y ahí es donde se pierde o se gana el futuro de los sindicatos, en mantener las mejores tradiciones organizativas, asamblearias, de movilización, etcétera, y después en prestar atención a la generación más joven. Y ahí también puede estarse dando una desviación, y es de preocuparse solamente de los que tienen un trabajo estable, que además generalmente son los que crearon el sindicato, los que lucharon por tener derecho a un sindicato democrático. Y olvidarse y mirar por encima del hombro a los jóvenes, porque son temporales, porque son precarios, porque están parados. Hombre, de boca para afuera, pues se dirá que sí, tal y duda, pero no, pero es que no, a lo mejor es que no se hace nada. No se toman ninguna medida para acercar a esa gente más joven a los sindicatos, porque es gente además que puede, en un momento dado, si no conoce las tradiciones, las mejores tradiciones del movimiento sindical, pues volver al principio. Sus condiciones laborales son como en el siglo XIX, son como lo que cuenta Federico Engels en el siglo XIX, de la situación de la clase obrera en Inglaterra. Es decir, que las condiciones laborales son penosas de la gente más joven, penosas, incluso de los jóvenes con estudios universitarios, penosa. O sea, que son inconcebibles para estos trabajadores que están sindicados y que han luchado contra la dictadura y han aprovechado todas las posibilidades del sindicalismo democrático. Entonces,
en ese sentido, ¿cómo van a mejorar sus condiciones laborales si no es con el apoyo de los sindicatos y con el apoyo de los partidos de izquierda? Pero en primer lugar, con el apoyo de los sindicatos. ¿Se acercan los sindicatos a esta gente más joven, precaria? Yo no lo tengo claro. Y no lo tengo claro. ¿Pueden autoorganizarse ellos? Bien. Mira, tenemos la experiencia de los chalecos amarillos en Francia, ¿no? Que fueron muy combativos, pero muy destructivos también. Y hubo alguna negociación, pero en fin, nada que ver con lo que estamos hablando y con lo que saben hacer generalmente bien los sindicatos. Y si fallan es por perder el contacto con la base, no porque no tengan experiencia en la negociación. Entonces no se trata de crear plataformas para protestar o para enfrentarse incluso al resto de los sindicatos, porque la unidad de los trabajadores es clave para el éxito de la clase obrera en cualquier circunstancia. Si no estás de acuerdo, tienes que convencer, etcétera, ¿no? Y yo no niego que en un momento dado se plantee la autoorganización de los precarios, la autoorganización de los parados, la autoorganización de los temporales. En parte algo de eso hay. Y hay porque los indignados surgió en el año 2011 justamente de este grupo de jóvenes que salen de la universidad y se encuentran con el desierto, ¿no? O sea, sin posibilidad de tener un trabajo y de tener un futuro, la juventud sin futuro, que decía una de las organizaciones del 15M. Entonces, pero tampoco las organizaciones del 15M tuvieron continuidad, salvo, que no es poca cosa, en la creación del partido Podemos, que ahora está en el gobierno y tiene ministros y todo eso. Por lo tanto, por esa parte, cierto éxito, pero estamos hablando de los movimientos sociales, no de los partidos políticos. Y los movimientos sociales de raíz obrera, si no son capaces de incorporar a la lucha organizada a los jóvenes, independientemente de que sean temporales, precarios o parados, es que están, en fin, digamos, tirando piedras contra su propio tejado. Y cuando hablaba yo de que los sindicatos tienen que recoger las reivindicaciones de otros sectores sociales, lo primero que tienen es que recoger las reivindicaciones de los trabajadores jóvenes que no encuentran empleo o que trabajan en unas condiciones inhumanas o que trabajan con contratos que se renuevan cada mes, cada semana, cada día. Esa es la tarea de los sindicatos cara al futuro. Y si estos sindicatos que surgieron de la lucha contra la dictadura no lo hacen, pues surgirán otras plataformas sindicales, pero con el peligro de que empiecen por el principio. Y recordar que el principio del movimiento obrero se le llama ludismo y empezaron, digamos, destruyendo las máquinas. ¿Entiendes? Como a mí me recordó eso del ludismo una manifestación de trabajadores jóvenes de la construcción naval, creo que eran contratas, que fueron, me parece que en el concello, a no sé dónde, y destruyeron los documentos que encontraron en los archivos y los tiraron. Digo, claro, eso, ahí se rompió la cadena de transmisión de las tradiciones de lucha, porque eso no lo haría nunca, ni siquiera en la clandestinidad, el movimiento obrero que yo conocí, ¿no? y en el que yo participé. O sea, que el peligro de esas explosiones que duran un día muy, muy rompedoras, muy violentas, pero que no consiguen ningún efecto ni tienen ninguna consecuencia y ponen al resto de la sociedad en contra tuya, ¿no? Que es justamente todo lo contrario que nosotros hacíamos en el tardofranquismo, ¿eh? Tratar que el resto de la sociedad nos siguiera, ¿no? Cosa que te decía se consiguió en la huelga de marzo en Ferrol, pero no en la huelga de septiembre en Vigo. Pero, y digo yo, por ejemplo, el nacimiento un poco de estas plataformas, o esta serie de trabajadores quizás que se autoorganizan y tal, no sé si de alguna manera puede ser una consecuencia o de alguna manera, pues, una pequeña, o sea, como un resultado, ¿no? De que quizás esa comunicación entre el sindicato y la base falla. Pues sí, pero son dos cosas. Una cosa es el sindicalismo apoyado en los trabajadores que son indefinidos en sus empresas, que tienen contratos, en fin, etcétera, ¿no? Que son los que participan más, yo que sé, que siguen más pues la negociación de un convenio, cosas así. Y otra cosa distinta son los trabajadores
jóvenes que por ser temporales, precarios o parados, que están fuera de la base sindical. Y para mí el segundo es el problema más importante. Una cosa son los descontentos de los sindicatos hoy existentes, que también es algo a lo que hay que prestar atención, naturalmente, que me parece que eso es el caso de la trabajadora, de los trabajadores de Metal de Vigo, ¿no? Y otro caso es un tema que, por desgracia, no es nada frecuente, y es que estos trabajadores, que son jóvenes que sobreviven como pueden, con contratos temporales, con uno, dos o varios trabajos así en precario, simplemente viven del ingreso mínimo vital. Eso, ahí, en ese campo, que sería el más importante, es donde todavía yo no veo autoorganización. Hay algunas plataformas de parados, etcétera, pero poco o nada. Ahí es donde tendría que haberlo. Una de dos: o se autoorganizan, o los sindicatos tienen que tomar cartas en el asunto. Ahora, si los sindicatos se separan de la base sindical, sobre todo de su base social, pueden surgir plataformas en un momento dado, pues sin duda alguna, ¿no? De hecho, si te fijas, en un principio solo existía Comisiones Obreras, después en democracia se formó UGT, vinculada al PSOE, ¿no? Después se formó lo que hoy es la CIGA, vinculada al nacionalismo. La UGT, como más moderada, digamos, sindicato más moderado, aunque ahora prácticamente actúan igual que Comisiones Obreras, pero más moderada, y más radical la CIGA, ¿no? Pero la CIGA ahora pues ya se ha transformado en un sindicato importante, y ya cuando hablamos de los sindicatos mayoritarios hablamos de tres, no de dos o de uno, ¿no? Aquí en Galicia. Y hay otros como la CUT, la Confederación General de Trabajadores, algunos con reminiscencias anarquistas, etcétera. O sea, siempre ha habido una dinámica en ese sentido. Claro, hay una. Cuando fue esto del boicot del 1 de mayo en Vigo, ojeé un poco El Faro, que ha sido el periódico de mi niñez y de mi adolescencia, ¿no? Y me llamó la atención una cosa, ¿no? Por un lado, que algunos de los representantes en un vídeo pues decían, bueno, hoy que gritaban, eran 100, 200, y gritaban, no nos representan, como los indignados del año 11. Y uno le respondió en cartas al director en el Faro de Vigo diciendo, bueno, no sé, nosotros fuimos elegidos, ¿a vosotros quién os eligió? Bueno, es un poco un truco, ¿no? Un truco, porque eso no inhabilita la razón que puedas tener en tus reivindicaciones. Pero de alguna manera viene a decirnos que un sistema democrático como el que vivimos, los que no están de acuerdo con los sindicatos, que son los que copan ahora las representaciones sindicales, tienen que crear un sindicato y presentarse a las elecciones. O sea, no vale los sistemas de la clandestinidad. Tienen que, sino que hay que presentarse, y esa es una dinámica a la que el movimiento obrero está acostumbrado, porque desde se han ido sucediendo los sindicatos, y cuanto más minoritarios, digamos, más radicales, y después los trabajadores son los que en las elecciones sindicales van votando a unos y otros. Yo creo que no es como al principio, ¿no? Ahora, sin mucho criterio ideológico. Yo que sé, en Comisiones Obreras hay no son mayoría, pero hay una parte de afiliados, incluso algunos dirigentes de empresas, eso, que son del PP. O sea que hoy el trabajador sabe muy bien quién defiende sus intereses. Entonces, yo lo que animo a toda plataforma que surja ya en el plano de los trabajadores que tienen un contrato estable, pues a formar sindicatos y a presentarse a las elecciones. Eso es la continuidad normal, si no son plataformas que duran un día y desaparece. Y en todo caso queda pendiente el gran problema, que es de la autoorganización o de la organización por parte de los sindicatos de los jóvenes que están en una situación laboral tremendamente inestable, que además es que para un trabajador es inconcebible lo que gana
o por lo menos lo que se ganaba hasta hace poco, la construcción naval, ahora con la crisis de la propia construcción naval, sin hora extra, sin nada, también el salario ya se acerca cada vez más peligrosamente al salario mínimo, ¿no? Pero de todas maneras, es inconcebible lo que gana estos jóvenes con trabajos precarios o trabajos libres. Es inconcebible para un trabajador curtido en la lucha. Y dirán, bueno, pues que luchen ellos. Bueno, pues eso es lo que tenemos que decirle. El que venga atrás, que arree, que luche, ¿vale? Pero esa lucha puede ser contra los sindicatos, que hoy representan principalmente a los que tienen, digamos, un contrato fijo, o que esa lucha sea junto con los primeros contra la patronal o las políticas que puedan venir desde los gobiernos elegidos democráticamente y que sean lesivas para los trabajadores. Estamos en un momento, en ese sentido, de muchos cambios. Pues hubo hace ya 40 años una reconversión industrial, ahora hay la reconversión digital. Entonces cada vez se necesitan menos obreros manuales, se necesita más formación, cada vez la clase obrera es más de servicios, como decíamos antes, que de empresa e industrial. Entonces los sindicatos tienen que reinventarse, pero no solo porque las ramas productivas vayan cambiando y cambiarán más con la robotización, la digitalización y todo eso, sino también por otro motivo, ¿no? Por el motivo de que la patronal aprovecha el paro existente entre los jóvenes y los parados para rebajar extraordinariamente, pues, el sueldo y las condiciones laborales, ¿no? Y con lo cual todo lo conquistado ya como clase social desde el año 72 por tomar eso como referencia, porque estamos hablando de la huelga de Vigo, hasta hoy se pierde cara al futuro, y ahí en eso los sindicatos tenían que hacer probablemente un trabajo mayor, sino que los afectados se autoorganicen, etcétera. Pero no es la mejor vía, porque les puede pasar lo que pasó con los chalecos amarillos en Francia, que quede en nada, ¿no? Y mira que estuvieron dándole duro durante mucho tiempo, ¿no? Y a estas alturas, que un movimiento de base obrera quede en nada, es que algo está haciendo mal, porque tenemos posibilidades de tener gobiernos de izquierda, y cuando llegan después los gobiernos de derecha no se atreven a derogar todo, derogan algunas cosas, pero otras no se atreven, por temor a estallidos sociales. Por lo tanto, se va acumulando victorias, etcétera, ¿no? Y eso puede dar marcha atrás. Si no se crea, si no vamos hacia un nuevo sindicalismo atractivo para los jóvenes, que integre a los jóvenes junto con las generaciones que ya somos un poco mayores. Bueno, los que son de mi generación están todos ya jubilados, ¿no? Están todos en el sindicato de los pensionistas, como estoy yo en el sindicato de los pensionistas de Comisiones Obreras. Y bueno, cuando un poco a la financiación de lo que son los sindicatos, yo no sé si verías o posible que el sindicato se financie exclusivamente de las cuotas de los afiliados. ¿Sería posible eso aquí en España? No, yo creo que no. Yo creo que no es posible, y como tampoco lo es el que los partidos políticos se pudieran financiar solo con las cuotas de sus afiliados. Está previsto que en los presupuestos del Estado y que en general el gobierno democrático financie las instituciones democráticas, todas, desde el ejército hasta los sindicatos, por supuesto los partidos políticos. Por lo tanto, si los partidos políticos reciben una financiación proporcional al número de diputados que obtienen en las elecciones generales, pues es lógico que los sindicatos reciban en la proporción de lo obtenida en las elecciones sindicales cierta financiación, ¿no? Ahora, eso tiene que ser transparente, porque ha habido una experiencia de las que yo solo puedo hablar dolorosamente, y es que ha habido
ya no en este momento, pero hubo en un momento dado una financiación a escondidas de los sindicatos a través de los cursos de formación. Eso en un momento dado se dijo que no y se anuló con eso. Pero es, insisto, una mala experiencia, ¿no? Porque los sindicatos tienen derecho a una financiación pública, como todas las instituciones democráticas e incluso asociaciones de todo tipo, ¿no? Porque afortunadamente el Estado, y no solo desde el punto de vista del gobierno central, los gobiernos autónomos, los concellos, etcétera, pues se financian todas aquellas instituciones y asociaciones que son de interés para el mantenimiento de esta democracia, democracia y la defensa de los intereses de los diferentes sectores con diferentes ideologías y diferente afiliación profesional, etcétera. Pues entonces los sindicatos y los partidos, lógicamente, aquí en todo el mundo reciben una financiación pública, ¿no? Pero que sea que esa financiación, diría yo, sea es que he perdido lo de la galería. Lo de que nos viéramos, ya estamos, ya está. Vale. Pero que sea transparente. Digamos que no es posible de alguna manera. ¿Por qué? Porque obviamente no habría suficiente financiación quizás para hacer un poco el trabajo que está haciendo ahora en el sindicato, o de alguna manera, no sé, no generaría mayor independencia quizás para un sindicato. Oye, No, hacer aquí su trabajo de una yo. manera sin financiación pública. Hombre, pues si los partidos no tienen problema, los partidos tienen problema con la financiación que viene de la banca, ¿no? Porque unos reciben y otros no. Por ejemplo, hay partidos como Podemos que no recibe financiación de la banca porque la rechaza, los otros sí. Ahí crea cierta dependencia. Pero si quien te financia y quien te ayuda es una institución pública, pues no hay dependencia posible. Ahora, yo dudo que con el dinero de la cuota que pagamos los afiliados, que sea suficiente para mantener toda una serie de infraestructuras que se necesitan, ¿no? Empezando por las inmobiliarias, ¿no? Y para mantener toda la actividad sindical. Si no, pero insisto, ¿eso puede coartar la independencia? Si es dinero público, no. No, porque digamos que es un derecho, no es algo que le debas a nadie, es un derecho establecido, ¿no? El recibir esas subvenciones, en definitiva, no es con dinero de nadie, es con el dinero que nosotros ingresamos en las arcas públicas, incluyendo los trabajadores, a través de los impuestos. Esa actividad, de alguna manera, hay que retribuirla, ¿no? Yo qué sé, de la misma manera que una empresa que le da unas horas libres a los trabajadores que son representantes sindicales, pues eso condiciona la independencia de los dirigentes sindicales. Pues no, pero es un derecho para poder ejercer en condiciones adecuadas su trabajo sindical, pues necesita tener un tiempo libre y los sindicatos en conjunto necesitan tener locales, organizar reuniones, etcétera, y todo eso pues requiere una financiación y no sé, no estoy en las cuentas, pero lo que puede cubrir las cuotas de afiliación es relativamente poco. Hombre, a lo mejor si hablas del sindicalismo alemán, ¿entiendes? Es otro mundo. Pero el sindicalismo español, en primer lugar, porque el sindicalismo alemán fue fundado por Marx, es decir, y Bakunin, por la Primera Internacional de Trabajadores y después el Partido Socialdemócrata Alemán. Por lo tanto, tiene un siglo de historia ininterrumpida, excepto el paréntesis de Hitler, ¿no? Y entonces, claro, han acumulado bienes inmobiliarios y muchas cosas. Aquí después de la transición se le devolvió una pequeña parte de los bienes sindicales a los sindicatos, ¿no? Una parte.
de lo que habían acumulado y lo que, y que les había sido explotado, había sido expropiado por el franquismo. Pero una parte, nada más. Entonces, yo qué sé, la Casa del Pueblo de Vigo, por ejemplo, que está allí también, donde está todavía el local de los sindicatos, pues esa no se recuperó nunca. No sé qué será ese edificio, está allí al lado. Debe ser una casa particular, no sé. No conozco la historia del edificio, las casas del pueblo, que había montado desde durante décadas y décadas el PSOE. Todo eso, no sé si se devolvieron algunas, pero desde luego la mayoría se perdió. Entonces, no los sindicatos y general y los partidos de izquierda, no digamos, no tienen un capital acumulado por tener haber tenido una actividad que dura un siglo o lo que sea. Por tanto, la democracia española, como todos sabemos, es joven y corrupta y muchas cosas y con grandes defectos, ¿no? Pero democracia, en definitiva, ¿no? Y entonces, claro, hay cosas que aquí no encontramos. Yo tengo parte de mi familia, vamos, quiero decir, mi hija, en Bruselas, y cada vez que voy allí y viajamos por Bélgica y tal, me maravillo los locales sindicales desde principios del siglo XX, de Agnubó, Agdecó, unas instalaciones, incluso en ciudades pequeñas, espectaculares. Es claro, a eso tendríamos aquí en España. Los sindicatos y los partidos de izquierda, si no hubiéramos recibido el golpe mortal, y lo de mortal aquí no es figurado, que sufrimos al final de la guerra civil. Bueno, nada, para ir terminando, bueno, iba a decir un poco de alguna manera los aspectos de esta lucha que podrían, bueno, no sé, que necesitaríamos cambiar, pero bueno, más o menos. Bueno, un poquito lo que me comentaste antes, yo creo, ¿no? O sea, no sé si de alguna manera, bueno, verías tú o consideras tú que actualmente la forma de funcionar del sindicato, del sindicalismo en general, pues habría algo de lo que mejorar. Pues sí, eso siempre. Desde luego, lo que tiene que ver en cuanto a organizar y prestar atención a los jóvenes, todo. Lo que toca en cuanto al funcionamiento de los sindicatos como movimiento sindical, no es lo mismo sindicato que movimiento sindical, etcétera, pues supongo que sí, pero eso dependería, pues, según pues, empresas y ramas y localidades, ¿no? Yo sé empresas, te puedo decir, que nunca han dejado de hacer asambleas, los dirigentes sindicales, nunca. Y hay convenios que se aprueban por asambleas. Si no es así, pues hay que establecer la crítica interna, ¿no? No somos los más adecuados desde fuera para decirlo. Ahora, si quieres que te escuchen, pues mejor no chilles, ¿no? Es decir, lo que decía antes, si quieres que cambien de opinión los dirigentes actuales, tienes que guardar las formas, porque una cosa es simplemente tirar piedras, desde el punto de vista metafórico digo, y otra cosa es convencer. Es decir, no, aquí os estáis equivocando, ¿no? Así no se hacen las cosas. Y estoy seguro que un dirigente cabal atiende a razones. Por eso, y volvemos a lo que apareció en un momento dado, pues ir el 1 de mayo a colocarse delante de la cabecera de la manifestación de los tres sindicatos en Vigo, pues acusándolos de traidores y tal, no es la mejor forma de convencerlos para nada, digamos. Lo cual no quiere decir que no se preste atención lo que allí se dijo. Y estoy seguro que lo harán los que estaban allí en la cabecera. Pero, de luego, no son las mejores fórmulas. Quiere decir que en los lugares de trabajo hay modos para ejercer ahí una crítica interna. Y si quieres que te escuchen, tiene que ser una crítica naturalmente destructiva, porque decir en general que estos dirigentes sindicales que pasaron por el tardofranquismo, por la transición, por la reconversión, pues son unos traidores, pues mira, no saber la historia del movimiento obrero, es no saber la historia del movimiento obrero y la historia individual de cada uno de esos dirigentes. Es decir, eso no es la mejor vía, aparte de que es extraordinariamente injusto, ¿no? Extraordinariamente injusto, pero sobre todo, aparte de que sea injusto, es que no es efectivo. Yo creo que a mí, si me vienen con esos modos,
pues me cabreo en un primer momento, después me lo pienso y dice, no, pero es verdad, un convenio hay que discutirlo en asambleas, sobre todo si hay sectores descontentos. Eso no cabe duda ninguna y será lo que hagan. Y si se ve mucho malestar, pues no pasar del preacuerdo al acuerdo, ¿no? Etcétera. Eso sin duda alguna, porque si no sería peor el remedio que la enfermedad. Ahora, insisto, ¿no? El peligro que tienen plataformas y movimientos autoorganizados es que se olviden de que su enemigo no son los sindicatos, sino que su enemigo son la patronal o las políticas lesivas para los trabajadores que vienen de los gobiernos. Bueno, pues agradecerte a ti. Yo, como ves, disfruto con estas conversas y además de eso, como te decía, lo estoy grabando en audio para que así a través de nuestras redes pues pueda llegar a otros trabajadores interesados sobre la situación actual del movimiento.